Duelo de invictos este viernes por ESPN 2, cuando el nuestro juanadino Kenny Galarza se va a estar enfrentando al también invicto de Filadelfia, Brad Solomon. ¿Cómo ha ido el entrenamiento para esta pelea? Bueno, el entrenamiento para esta pelea ha sido bien bueno, ya que es una pelea de 10 rounds. Estuvimos entrenando para otro oponente, pero ya que decidimos subir de división, pues seguimos cogidos y entrenando muy bien. Los estilos de los boxeadores son bien parecidos y tenemos ya un plan de pelea que es lo que vamos a estar estableciendo en el ring. Kenny nos ha mencionado que va a comenzar haciendo campaña en las 147 libras. ¿Cómo lo ves para esta pelea, siendo su primera en 47? Bueno, lo veo bien fuerte. No ha tenido que estar pasando tanta hambre. Tiene buena condición. Se siente bien, ¿sabes? Está contento. Está bien físicamente y va a ser una buena pelea. Ok, si da tiempo, van a televisar tu pelea por ESPN 2. ¿Conoces algo de tu rival, de Jorge Estrella? Bueno, lo único que conozco de él es que es un rival que viene a meter presión, y eso es lo que a mí me gusta, que me venga a meter presión, porque ese es el estilo que a mí me gusta de pelea. Sí, cuando ves el récord, tiene 10 ganadas, 7 por nocaut, aparentemente es un rival que aguanta. ¿Cómo ha ido el entrenamiento, verdad, para esta pelea? Sí, nosotros estamos preparados, si va la pelea para la distancia, estamos preparados para ir a la distancia, y si viene el knockout, mejor. Bueno, como cada una de mis peleas, yo me trepo al ring a dar el máximo y a destrozar a mis oponentes, como uno dice. Yo sé que van a ver el 4 de junio por ESPN mucha acción. Van a ver un boxeador bien aguerrido, bien forzando peleas, pero con mucha inteligencia, y vamos a salir victoriosos de esa noche. Bueno, esperemos un Jonathan González bien preparado, fuerte, y a traer otra victoria más para Puerto Rico. Y un saludito a toda esa gente allá de Barrio Obrero, Carolina, toda esa gente que me apoyan, ya tú sabes.